increíble. Antón Cortés, 13 años y un virtuoso del piano. ¿Cómo tocas el piano? Es que es impresionante verte, de verdad. Bueno, verte y escucharte. ¿Y vienes descalzo? ¿Por qué vienes descalzo? Es así como practico en mi casa, es como me siento más cómodo a la hora de tocar. Muy bien, muy bien. Y bueno, por lo menos te has puesto el traje, porque me imagino que en casa en pijama, ¿no? Y hoy has dicho, por lo menos el traje me lo pongo. Sí, ¿no? Dani, tu pase de oro a medias con Risto. Bueno, fue un 75% mío, pero cedí a Risto que estuviera en él, porque vio talento también. No, Antón, es increíble. Y además recuerdo la historia de Antón, porque después de ver la actuación tan increíble, nos dijo, no llevo 4 años en esto, nos encontramos un organillo ahí en la calle, lo llevamos a casa, empecé a practicar así. ¿Cómo? ¿Qué profesor? No, con vídeos en YouTube. Y pasa esto, o sea, es el talento innato, es una barbaridad. No sabes si está tocando una guitarra o un piano. Era un piano. Era un piano, ¿verdad? Sí, era un piano. Si cierras los ojos por el ruido, la velocidad de las manos, si solo ves las manos, es increíble lo que haces. Y encima lo que dices tú, descalzo. Dijo, con zapatos, demasiado fácil. Descalzo. Grande, Antón. Gracias. Antón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un poco nervioso, pero bien. Pues no se te nota. ¿Cómo te has visto tú? Pues yo creo que... Bien. Bien. Claro. Bien. ¿Cómo se va a ver? Es que el problema es que cuando estás interpretando no te puedes ver. Claro. Entonces igual es lo que le pasa a él. Igual es lo que pasa, ¿no? Entonces, no acabo de... Claro. ¿Cómo te has visto? Pues no sabría decirte. No pasa nada. Antón, es que hacen preguntas muy absurdas, no te preocupes. Aquí claro. Lo importante es cómo lo has visto tú. Sí, ya. Bueno, ya ves que tú me entiendes, Antón, y él no, pero no pasa nada. Tú a lo tuyo. Has demostrado una vez más que tenemos que tener mucho orgullo. Tenemos que estar muy orgullosos de varias cosas. Primero, del talento que hay en este país. Chavales como tú, que sigan aquí, que se formen aquí, por favor, y que sigan desplegando su talento en este país. Segundo, la música. Tenemos música muy bella y tenemos que estar muy orgullosos de ella. Y tercero, que creo que es lo que más nos importa hoy, que lo tengamos todo junto aquí en una semifinal de Got Talent. No, gracias a vosotros, a Dani sobre todo y a ti un poco también, que habéis conseguido que Antón esté aquí delintándonos en esta semifinal. Edurne. Antón, lo primero de todo, felicidades porque tu actuación ha sido magnífica. Yo agradezco mucho cuando a una semifinal venís concursantes que habéis pasado por audiciones, que tampoco tenéis que cambiar rotundamente vuestra actuación para sorprendernos. Tú no has tenido que hacer nada, has tenido que continuar tu estilo con lo que tú sabes hacer, lo que tú mejor, pues eso, cómo tocas el piano que da gusto. Y yo creo que lo que mejor te puede definir a ti es que el arte corre por tus venas. Eso es el talento. Totalmente. Felicidades. Totalmente. Es cierto que él pidió un pole dance para hacer la actuación y le dijimos que igual no, que siquiera con el piano. Paz. Antón, a mí me alucina que tu madre se encontrara un teclado y que tú aprendieras a tocar el piano. Si se llega a encontrar un radiator o algo así, estarías en la NASA, tío. Porque cómo has sabido aprovechar las cosas que te han caído del cielo. Como el arte que tú tienes. La pregunta que yo te quiero hacer para cerrar es, ¿con qué conecta cuando tocas el piano? Porque tú sabes que no estás aquí. Cuando conecto el piano, pues me olvido completamente de que estoy en el escenario. Solamente me va a mí tocando y sacando todo lo que hay dentro de mí. Pues que sepa, Antón. Antón, has venido para eso porque has conseguido parar el tiempo. En tu actuación nos has llevado a viajar contigo y te auguro que vas a ser un tío que vas a recorrer muchas veces el mundo con tu arte. Así que felicidades. Muchas felicidades, Antón. Ya sabes que estás en manos del público de plató. ¿Quién es quien decide al final quién
llegará a la final. Así que mucha suerte y muchas gracias, Antón. ¿Que aún no te has suscrito? Vale, vale.